Bienvenidos. Buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, el SINET, inician el desarrollo del ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el pueblo mágico de Comala el maestro Sergio Aguirre Velázquez, el sacerdote Óscar Fuentes Reinaga, el licenciado Ramsés Díaz Valencia, el maestro Francisco Montes Fuentes y el licenciado Noé Guerra Pimentel. A la vez, me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo, Colima, así como quienes nos acompañan en la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma del Estado de México, Nodo Periférico de Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de Anuyes, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. A continuación, le cedo la palabra a los ponentes para que desarrollen la videoconferencia. Iniciará el licenciado Noé Guerra Pimentel, presidente de la Asociación de Estudios Históricos de Colima. Posteriormente, el maestro Sergio Aguirre Velázquez. Enseguida, el maestro Francisco Montes Fuentes. Posteriormente, el sacerdote de Comala, Óscar Fuentes Reinaga. Y finalizaremos con el licenciado Ramsés Díaz Valencia. Adelante. Gracias, buenos días o tardes ya. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco, como siempre, la invitación generosa que me hace el centro para participar en esta videoconferencia. Y bueno, por supuesto, agradecer la presencia, la participación de las universidades que están vinculadas a través de sus nodos. Por supuesto, de quienes nos acompañan aquí en el estudio, a los estudiantes de telemática, de pedagogía, de contabilidad, de diseño y de sistemas, gracias. Igual a nuestras filiales allá en Manzanillo, en Tecomán y aquí en Colima. También saludo a mis compañeros panelistas, a Óscar, que se encuentra a mi izquierda, a Sergio, a Ramsés y a Francisco. Gracias, Ana Victoria, también, por la invitación. Hay una frase que, sin duda, ha sido sintomática y ejemplificadora, emblemática, en gran medida, de la obra cumbre de Juan Rulfo, de Pedro Páramo. Dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Esta frase abre mi presentación, y bueno, seguramente que Juan Rulfo, el multipremiado, internacionalmente conocido escritor mexicano, originario del sur de Jalisco, y Alberto Isaac, también reconocido cineasta mexicano, no imaginaron ellos lo que iba a desembocar seguramente la mención reiterada de este Comala. De Juan Rulfo, yo quisiera comentar brevemente que nació el 16 de mayo de 1917, perteneció a la generación del 52. Su obra se ubica en el realismo mágico y está entre los escritores de mayor prestigio del siglo XX, junto con Jorge Luis Borges, esto según una encuesta que hizo Alfaguara. Juan Rulfo quedó huérfano muy joven, a los 7 años, de padre, y 4 años después falleció su mamá. En esa época, presumiblemente, se vino a Comala, precisamente a pasar una temporada con su tío, que era párroco de Comala. En 1979 se regresó a San Gabriel, allá vivió con su abuela. Y bueno, sabemos de él que, aparte de ser escritor, no tan prolífico como hubiéramos querido, sí fotógrafo, y sí también tuvo mucha participación en el cine. En el caso de Alberto Isaac, pues comentar también que hay varias películas en las que ha hecho protagonista a Comala. Mujeres insumisas, que es la que más recordamos, en 1995, Tiempo de Lobos en 1981, El Rincón de las Vírgenes en 1972, Los Días del Amor en 1971, y En este pueblo no hay ladrones, que fue la primera en 1965, película en la que involucró, dentro del elenco, con actuaciones especiales, a gente como Gabriel García Márquez, como José Luis Cuevas, como el mismo Carlos Monsiváis, entre otros personajes. Incluso Juan Rulfo también estuvo participando en esa película.
pero no son todos los personajes que destacan a Comala. También tenemos a un personaje iconográfico, Alejandro Rangel Hidalgo, cuya hacienda, que actualmente es museo de la Universidad de Colima, bueno, fue su propiedad, y él, de alguna manera, pues, fue un aportador importante, no solamente al arte y la cultura de los colimenses y de los mexicanos, sino también a través de sus aportaciones con escenografías, con diseños arquitectónicos, con diseños de mobiliario. Pero bueno, aparte de estos personajes que sin duda pusieron muy en alto el nombre de Comala, tenemos la esencia de Comala. Comala, pueblo, cabecera, municipio, es el más conocido en nuestra región por su condición provinciana, desde su origen, ubicado al norte, en las faldas, dicho literalmente, de nuestros volcanes, del volcán de Colima. Comala, este Comala que en el pasado 26 de marzo apenas, en el marco nacional del tianguis turístico que se realizó en Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco, fue reconocido como el mejor pueblo mágico de México. Esto se da 10 años de gestado su original reconocimiento como pueblo mágico, recordamos, en el año 2002. El presidente Felipe Calderón, acompañado por Gloria Guevara, la secretaria de Turismo, y en presencia del titular de Turismo en el estado de Colima, Fernando Morán, y el presidente municipal en este momento con licencia, Agustín Morales, ya que aspira a ser diputado local por su partido, estuvieron presentes y recibieron este distintivo nacional tan preciado, tan competido. Comala, desde que fue nombrado hace 10 años, se colocó en los 5 favoritos de los pueblos mexicanos, de los pueblos mágicos existentes. Este programa, en el que la nómina definitiva será de 54, actualmente anda en 47, 48 pueblos mágicos. Y bueno, en esto yo quisiera invitarles a hacer un poquito de historia sobre este rincón colimense que ha inspirado, como ya lo hemos visto, canciones, cuentos, leyendas, novelas, películas y más recientemente muchos romances, mucho amor. Según se describe, los habitantes más antiguos de este territorio se establecieron hace más de 3.000 años, floreciendo culturas como la Olmeca, la Náhuatl, la Chichimeca, en la época clásica, a 1154 a 1429 después de Cristo, y la Tarascala principal al arribo español. Fue en 1527 cuando, como encomienda, se le entregó a Bartolomé López, y durante más de 300 años este lugar fue asentamiento, rancho y pueblo, aunque a principios del siglo XVIII se denominaba República de Indios, con su propio gobernador como principal autoridad. En 1820, cuando se constituyó en ayuntamiento, de acuerdo a la Constitución de Cádiz de 1812, su primer alcalde fue Cayetano Pizarro. El nivel administrativo que se le ratificó fue con la Constitución de 1857, precisamente la Constitución Liberal. Ahí vemos imágenes imaginadas, valga la redundancia, de lo que fue el pleno de la Constitución de Cádiz, y vemos ahí la calle emblemática de Nogueras en la parte derecha. Y bueno, decía yo que últimamente pues ha sido cuna de muchos amores, de muchos romances, y esto ha sido sin duda en razón de lo prolífico y de lo delicioso de sus botanas que atraen a sus lugares, a sus restaurantes, que se caracterizan por sus antojitos y botanas regionales, bañadas con ponches, aguas frescas y otras bebidas, allí en los portales, cuya demanda se ha extendido, propiciando así una apertura creciente de otros sitios similares, todos, y aquí lo quiero recalcar, en un ambiente absolutamente familiar. Es decir, usted puede ir con su esposa, con sus hijos, y seguramente que la pasará muy bien en ese ambiente entre mariachis y música de otros tipos. Así es de que con esto le hago un comercial a Comala muy bien merecido. Pero recordemos un poquito más Comala, con este desarrollo que ha tenido de manera muy natural, se ha potenciado en su turismo, lo que se fortaleció con el programa de Pueblos Mágicos, al que se incorporó, como ya lo mencionábamos, en 2002, siendo secretaria de Turismo, una comalteca que recordamos con mucho afecto, Leticia Navarro Ochoa. Ella fue la que impulsó no solamente este destino, sino otros 10 en aquel momento, y que de alguna manera eran similares en cuanto a tradiciones, cultura, personajes, costumbres, el propio ambiente y sus climas. Y bueno, a esto la anterior administración gubernamental le sumó los hostales, que son casonas
viejas, remozadas, funcionales, muy acogedoras, además de que otras dependencias del Estado y del propio municipio pues han propiciado otros atractivos, como son eventos artísticos y culturales desarrollados de manera periódica, además de la hotelería que ha sido creciente, sobre todo al norte de este municipio. Comala, todo el municipio, y esto lo digo con conocimiento de causa, no solamente es atractivo para quienes nos visitan de otros lugares, sino que también resulta muy, muy atractivo para quienes vivimos. Y bueno, nosotros en el mejor de los sentidos nos aprovechamos porque periódicamente, pues vamos, cuando tenemos mucho calor en Colima, nos vamos para allá, escasos 8 kilómetros, ya tenemos otro clima, tenemos otra flora, otra fauna. Y bueno, saludamos a muchos amigos con los que coincidimos en este espacio de privilegio que sin duda es Comala. Por mi parte sería todo, invitándolos a que visiten a Comala y a que visiten a los comaltecos, porque como dice el son, lindas son las comaltecas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Aguirre Velázquez. Esta tarde tengo el gusto de representar al presidente municipal de Comala, a las autoridades, también al secretario de Turismo del estado de Colima. Y bueno, nuestra participación gira en torno de hablar algunos de los aspectos que se han desarrollado en Comala a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. No sin antes saludar y agradecer la presencia de todos los compañeros universitarios que se encuentran en diferentes instituciones de enseñanza en el país, y también agradecer la presencia de todos los compañeros de la Universidad de Colima, agradecer el respaldo, el apoyo de mis paisanos comaltecos también aquí presentes, del padre Oscar, de Noé, de Francisco, de Ramsés, de la directora de turismo del Ayuntamiento de Comala, Marichuy Valencia. Y pues bueno, hablar un poquito sobre cómo ha sido la concepción del turismo en Comala. Atinadamente, el licenciado Noé hablaba acerca de los aspectos históricos del Comala prehispánico. Y les mencionaba yo que en el siglo pasado es cuando empieza a tener efervescencia la actividad turística en el pueblo. El compañero Noé, reitero, hizo algunas aportaciones importantes sobre cómo se fue gestando. Para 1962, Comala, el Cabildo Comalteco tiene una atinada decisión, nombrarlo el Pueblo Blanco de América, y con este adjetivo empezó a cobrar fama el pueblo, empezó a cobrar, a despertar interés por parte de visitantes, por parte de turistas, y poco a poco esta característica del blanco pues fue posicionando a Comala como un pueblo pintoresco, tal vez el más pintoresco del estado de Colima, ubicado en una región geográfica con naturaleza privilegiada, y pues bueno, poco a poco se fue despertando el interés en Comala, a tal grado que en 1988 el presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, otorga una declaratoria de zona de monumentos históricos para una amplia zona de Comala que se ubica en el centro precisamente, y un barrio que le llaman el Barrio Alto. Comala es el único lugar en el estado de Colima que tiene esta declaratoria de zona de monumentos históricos, y que bueno, a futuro también vendría a potencializar algunos otros aspectos. Como se compartía previamente, pues en el año 2002 fue incorporado Comala al programa Pueblos Mágicos, y 10 años después obtiene un reconocimiento que ha costado mucho, porque no ha sido un transitar fácil esos 10 años. Ha habido múltiples situaciones y me permito compartir alguna. Por ejemplo, el hecho de que cada 3 años hay cambios en las administraciones municipales ha impactado el programa. Hay administraciones donde se demuestra interés, ha habido administraciones donde no han mostrado interés. Entonces, en algunas ocasiones o en algunos años, inclusive el programa se quedó sin presupuesto. Entonces, reitero, el obtener un galardón con este nombre, ¿no?, el mejor pueblo mágico de México, pues es un esfuerzo en verdad importante, porque aún hay tareas que se tienen que realizar. No significa que es el mejor plenamente, no significa que todo es perfecto. Hay muchas áreas de oportunidad y hay muchas cuestiones que se tienen que seguir desarrollando. Compartía el licenciado Noé sobre estos personajes, ¿no?, y él mencionaba que tal vez en su momento ellos no sabían lo que iban a generar, ¿no?
para Comala con algunas intervenciones en sus novelas, en sus obras, ¿no? Juan Rulfo, Alberto Isaac y Alejandro Rangel Hidalgo, a pesar de que no nacieron en Comala, se convirtieron en comaltecos, se convirtieron en colimenses, y pues bueno, han posicionado y han potencializado el nombre del pueblo y de la actividad turística, social, cultural que en él se realiza. Los liderazgos actuales, este es un punto muy importante. Al preguntarme esto, no venía a mi mente nombres específicos de personas, de autoridades. Creo yo que es un reconocimiento humilde el que debemos hacer a todos los prestadores de servicios turísticos, a toda la sociedad comalteca, a las autoridades que han intervenido, porque les mencionaba que no ha sido un proceso fácil. De repente, en el año 2002, cuando se dio el nombramiento, había cierta renuencia del pueblo al programa, había desconocimiento de las autoridades. Los prestadores de servicios turísticos no sabían cómo los iba a beneficiar. Entonces, con el paso del tiempo, mediante capacitación, mediante un programa de cultura turística, es que se ha podido lograr la cohesión social en el que todos los partícipes, en efecto, se sientan eso, se sientan partícipes, se sientan tomados en cuenta, se sientan beneficiados. En el paso del tiempo, yo he platicado con gente que me decía, ¿y a mí qué me beneficia que Comala sea un pueblo mágico? Y puedo asegurar que con el paso del tiempo esa percepción ha cambiado. Hoy en día la gente de Comala se siente orgullosa de vivir en Comala, lo presumen, inclusive buscan tomar el logotipo del programa para colocarlo en sus negocios, para colocarlo inclusive en calcomanías en sus automóviles. Es un, digamos que ha generado cierta unidad social en el pueblo. Entonces, si hablamos de liderazgos, creo yo que la gente de Comala se lleva ese título, porque todos han aportado un granito de arena, desde el hecho de limpiar la calle, retirar la basura, aceptar que sus fachadas se pinten de nuevo de color blanco, invertir ahorros, porque también ese ha sido un aspecto muy importante, ¿no? Ha habido personas que pues han arriesgado su patrimonio en decir, bueno, vamos a poner un pequeño restaurante, vamos a vender artesanías, vamos a buscar que esto crezca. Bueno, de nuestro patrimonio natural y cultural también es de presumirse. Ahí en la parte baja de la diapositiva menciono de nuevo la zona de monumentos históricos que ha potencializado el programa y que es única en el estado de Colima. Y en la parte superior menciono las áreas naturales protegidas con decreto presidencial con las que cuenta el municipio. Compartirles que el estado de Colima tiene 5 áreas naturales protegidas y de estas 5, 4 se encuentran en nuestro municipio. Entonces, hablamos que hay una combinación que ha definido la modalidad turística de Comala. En Comala se practica un turismo cultural y se practica también un turismo sustentado en la naturaleza, ¿no? Presumirles que tenemos el Parque Nacional Nevado de Colima desde los años 30, tenemos la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, el Área de Protección de Recursos Naturales Las Huertas y el Área de Protección de Flora y Fauna El Jabalí. Estas últimas 3 obtuvieron sus decretos en los años 80. Anteriormente, ¿no? La ubicación o el hecho de que estas 4 áreas naturales protegidas se encuentren en Comala, pues obviamente responde a intereses superiores de la nación, ¿no? Preservar el entorno para preservar a especies endémicas, especies de fauna, especies de flora, microclimas. Y todo esto se debe a que Comala es un municipio muy pequeño, son apenas 251 kilómetros cuadrados. Estamos ubicados al norte del estado de Colima, en un área donde confluyen, le llaman el neártico, el neotrópico, y se generan microclimas muy característicos. Comala posee áreas selváticas, posee áreas boscosas, posee áreas áridas. Comala es muy rico en agua, algunas personas lo llaman que es la pequeña Mesopotamia, porque el pueblo está atravesado por 3 ríos precisamente, y la presencia del agua se debe al hecho de que pues estamos en las laderas del volcán de Colima, y pues hay muchos escurrimientos, hay mucha captación de agua, entonces esto beneficia que Comala posea este clima, ¿no? Estas características permitieron que se desarrollaran pueblos prehispánicos, como bien decía el licenciado Noé Guerra, ¿no? De ahí tenemos una amplia herencia de la cual nos sentimos orgullosos, ¿no? Tenemos comunidades
de origen náhuatl, tenemos algunas comunidades de origen otomí, y pues bueno, esta fusión entre esas comunidades prehispánicas y los encomenderos, pues ha derivado en un municipio o en un pueblo que reitero, tiene una área de monumentos históricos por la arquitectura y por todo lo que conlleva. De la ubicación geográfica ya les comenté un poco, ahí alcanzamos a ver el mapa, estamos a 5 kilómetros de la ciudad capital del estado, estamos más o menos a una hora de la playa en el municipio de Tecomán, estamos a hora y media del puerto de Manzanillo, estamos a 2 horas y media de Guadalajara. Entonces esta ubicación pues ha permitido que la actividad turística, la actividad social se desarrolle de forma muy, muy armónica, creo yo es la palabra correcta. Les hablaba acerca de las características, la temperatura promedio es 27 grados centígrados, es un municipio que en parte por la presencia amplia de zonas boscosas, de zonas selváticas, la presencia también del agua, pues permite que tenga este clima que es muy agradable en el estado de Colima. El municipio de Comala empieza más o menos sobre los 600 metros sobre el nivel del mar y pues termina en la cima de lo que es el cráter del volcán de Fuego, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces tenemos un amplio espectro de temperaturas presentes en el municipio y por ende también de especies, reitero, de flora y de fauna. Por aquí vemos algunos nombres, ¿no?, de las especies que podemos encontrar ahí en el municipio y que la mayoría de ellas se han incorporado a los usos, ¿no?, a los usos gastronómicos, a los usos artesanales, a las costumbres, a las tradiciones, etcétera. Punto también importante, hace rato les mencionaba acerca del programa Pueblos Mágicos al que fuimos en el que fuimos incluidos en el año 2002. Esta pregunta es muy importante. ¿Cuál fue el proceso que se siguió? Actualmente hay 54 pueblos mágicos, los cuales tienen que cumplir con criterios de incorporación muy rígidos, hasta cierto grado, poco flexibles, porque no se permite la flexibilidad cuando de salvaguardar el patrimonio de los mexicanos se trata, ¿no? Hace 10 años, cuando surge este programa, los criterios de incorporación eran muy básicos y creo yo que dado el éxito del programa y su importancia es que con el paso del tiempo se han ido creciendo y han ido tomándose más en cuenta el momento de elegir qué pueblo va a tener este nombramiento. Cuando Comala fue incorporado, pues solamente se valoró un aspecto que tuviera vocación para el turismo, que tuviera ya cierta demanda, que existiera cierta oferta, que estuviera posicionado en el colectivo como el pueblo más pintoresco del estado. Vamos, no existía la dinámica que hoy, 10 años después, se tiene. Pero, me voy a permitir regresarme para comentarlo. Pero a 10 años de distancia, anualmente sí tenemos que cumplir con criterios de certificación. Y es ahí donde les menciono que ha sido una tarea o una cuestión importante, un esfuerzo grande, porque si cuando Comala se incorporó al programa no se contaban con muchos de los requisitos que hoy se solicitan, año con año hemos tenido que adaptarnos a tenerlos. Entonces, reitero, se ha trabajado en el transcurso del tiempo para cumplir esos criterios de certificación. Ha habido ejemplos de municipios que han perdido su nombramiento de pueblo mágico. Entonces, si no queremos que nos pase eso, debemos de cumplir los criterios de certificación que año tras año el Comité Interinstitucional de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Turismo Federal realiza. Los beneficios que ha aportado el turismo y el programa Pueblo Mágico a Comala, el primero, creo yo, es la revaloración del pueblo, ¿no?, de su cultura, de su historia, de su arquitectura, de sus tradiciones, de sus productos típicos, de su artesanía, de su gente. Les mencionaba que antes la gente de Comala le gustaba vivir ahí, pero no sentían, creo yo, ese orgullo de decir soy comalteco, vivo en Comala. Y hoy, al menos en la percepción del pueblo, pues lo vemos como una cuestión de presumir.
beneficios que son tangibles, que la gente palpa día a día. Por ejemplo, la reconstrucción de las vialidades del pueblo. El principal problema del pueblo han sido sus vialidades, porque pues Comala creció sin una traza urbana, sin una planeación, creció como un pueblo, como la mayoría de los pueblos de México, ¿no? Entonces, el tratar de resolver este problema ha generado un impacto positivo del programa, tanto en los visitantes, los turistas, como en los habitantes del pueblo, ¿no? El que tengamos ya vialidades funcionales y que no pierdan, obviamente, su característica de estar hechas con base en piedra. El rescate de la identidad del pueblo blanco de América. Con el paso del tiempo encontrábamos fachadas color morado, color verde, amarillo, rosa. Encontrábamos paredes rotuladas con anuncios de cerveceras, de refresqueras, de todo, ¿no? Y esta situación se ha estado trabajando para eliminarla, y pues bueno, se ha rescatado el color blanco para que se coloquen los principales edificios del pueblo. Y bueno, al final todas estas características pues han redundado en que haya más visitantes, en que haya más turistas, en que haya más personas en tránsito, en que también se mueva la economía local. Redundando un poquito, ¿no?, sobre las características que colocaron a Comala como uno de los pueblos mágicos, les hablaba que se sustentó principalmente esta decisión en la vocación ya definida del pueblo hacia el turismo, en el hecho de que yo hubiera una oferta, en el hecho de que hubiera una demanda, en el hecho de que tuviera una zona de monumentos históricos, que tuviera áreas naturales protegidas, ¿no? Todo esto es algo que pues no todos los pueblos tienen, y que es algo que no se puede construir, no se puede generar artificialmente. Entonces Comala lo tenía, y pues todo esto fue lo que fue impulsando a que las autoridades federales pusieran atención en el pueblo y lo incorporaran al programa. El impacto económico del que les mencionaba, ¿no? Uno de los más importantes, en 10 años hemos crecido o hemos doblado, hemos más que doblado la afluencia turística que se tenía registrada. A principios del año 2002 hablábamos de 70,000 visitantes y turistas. Hoy en día hablamos de 162,000 solo en el municipio de Comala. Sin contar en el estado de Colima, tomando en consideración que el estado de Colima posee otros destinos como la ciudad de Colima o Manzanillo. 162,000 solo en Comala. Otro ejemplo también muy importante es el hecho de que en Comala solamente había 3 establecimientos de hospedaje que contaban con 53 habitaciones. Al día de hoy tenemos 23 establecimientos de hospedaje con 197 habitaciones, que tal vez es una cantidad pequeña y minúscula frente a otros destinos, frente a otros pueblos, pero esas 197 habitaciones son el resultado de la inversión de los comaltecos. No ha llegado nadie de fuera con dinero y decir: voy a construir un hotel, voy a construir un establecimiento de hospedaje. Han sido los comaltecos que de poco a poco han ido aportando, ¿no?, arriesgándose un poco, y les dicen: bueno, en mi casa hay 3 habitaciones, las voy a adecuar, voy a cumplir con los requerimientos de las autoridades y voy a brindar este servicio de hospedaje. Me voy a capacitar también, porque no solamente es voy a rentar habitaciones, es también capacitarte. Entonces, ese es un ejemplo. A la par que han crecido los establecimientos de hospedaje, han crecido los restaurantes, han crecido las tiendas de artesanías, han crecido otro tipo de negocios como farmacias o lugares donde se venden implementos tecnológicos para cámaras, las mismas tiendas de abarrotes, etcétera, que también prestan servicios a los visitantes, ¿no?, consultorios, médicos, etcétera. Y bueno, se estima, según el INEGI, que más o menos el 5% de la población económicamente activa del municipio al día de hoy depende de las actividades relacionadas con el turismo, más o menos 500 personas de Comala, sin contar las personas que vienen de Colima o de otros municipios a trabajar también a Comala, y la mayoría de ellos trabajan en el servicio de alimentos y bebidas. Pues Comala posee restaurantes muy grandes, entonces la mayoría de la gente se contrata en estos establecimientos de alimentos y bebidas. Por mi parte sería todo. Bien, buenas tardes ya. Servidor Francisco Montes Fuentes, saludando a todos los amigos universitarios. Y en este momento, bueno, agradeciendo la invitación de la Universidad de Colima a participar en este ciclo de videoconferencias con nuestra postura como ciudadano. Como ciudadano,
orgullosamente comalteco porque mi origen es comalteco, vivo en Comala, creo que ahí voy a morir en Comala, tengo la certeza de ello, porque es un pueblo que me vio nacer y me vio superarme, creo que también vamos a continuar ahí. Ya lo mencionaron los que me antecedieron, bueno, Comala es un pueblo blanco de América y mágico de México, independientemente de que es mágico, bueno, pues también su característica peculiar es que todas sus fachadas están pintadas de blanco, y también, me lo mencionaron, fue básicamente la inspiración de Juan Rulfo para el libro Pero Páramo. Yo pudiera a Comala describirlo tan solo en estas palabras: es un pueblo de tradición y costumbres que se conjuga con la amabilidad de su gente. En Comala todos somos amigos, todos nos conocemos, somos familiares la mayoría, no es desconocido de propios extraños, incluso en Comala en muchas ocasiones buscas a una persona y la buscas por su sobrenombre, incluso no por su nombre. Y esto es lo agradable de un pueblo como Comala, de un pueblo mágico donde su gente, donde el significado de vivir en Comala pues es convivir con la familia. Tenemos un entorno social muy sano, sí, porque somos familiares. Comala es un pueblo limpio, es un pueblo sano. Comala, aunque tenemos una cercanía, ya lo mencionaron, con la capital, tenemos una gran diferencia con respecto al trato, a la amabilidad, a la cortesía. Sin duda, quien visita a Comala, creo que una de las principales características que se lleva, independientemente de todos los servicios que ofrecemos, es la calidad y la calidez de sus gentes. Comala, vivir en Comala, bueno, pues es símbolo de confianza, porque, repito, somos una gran familia los comaltecos, e incluso los que no son Comala, pues los adoptamos en forma inmediata cuando se van a vivir a Comala como tales, y tenemos todos como ciudadanos, tenemos un compromiso, estamos involucrados en el proyecto con las autoridades, con el sector de turismo, estamos involucrados porque nos gusta que el pueblo donde vivimos tenga un reconocimiento nacional e internacional. Y esto definitivamente tiene que ver con la oferta de servicios y que estos los ofrezcamos con la calidad y calidez que se requiere. Los comaltecos, independientemente de que habemos todos los perfiles y de todas las profesiones, derivado de que tenemos también el apoyo de la Universidad de Colima, educativamente tenemos una gran fortaleza, bueno, existen de todos los perfiles y de todas las competencias. No todos vivimos de lo que es el pueblo mágico, en su mayoría por la cercanía, ¿sí? También atendemos otros giros, el giro agrícola, el comercial, el industrial, y en este caso, bueno, un servidor y muchos amigos más en el ámbito profesional como servidores o prestadores de servicios. Comala, más que generar problemas, yo creo que tenemos áreas de oportunidad. Una de las principales áreas de oportunidad que vemos como ciudadanos y que incluso le pedimos a nuestras autoridades, bueno, es que se garantice la permanencia de nuestros visitantes y el retorno de estos. Esto, pues debemos de lograrlo, es responsabilidad de autoridades, de instituciones, de comaltecos, de ciudadanos, de la sociedad civil, en la cual nosotros trabajamos y nos desempeñamos, ya que tenemos en Comala un grupo que se llama, así como tal, Grupo Comala, permítanme comentarlo, donde paisanos comaltecos, ciudadanos de Comala, buscamos en todos los sentidos el fortalecer las acciones de nuestro municipio, buscando un desarrollo social, un desarrollo armónico con la necesidad propia del municipio. Nos interesa crecer, nos interesa el desarrollo, nos interesa que nuestros visitantes se vayan complacidos y que tengan el ánimo de regresar. Pero nos interesa conservar nuestras tradiciones, conservar nuestras costumbres, conservar esa imagen de provincia, esa imagen de pueblo típico, de calles empedradas, de gente agradable, de gente honesta. Estos servicios que de alguna manera les pedimos a nuestros ciudadanos comaltecos que ofrezcan a nuestros visitantes, pues fundamentalmente deben de contener eso, calidad y calidez.
¿sí? Y bueno, hay áreas de oportunidad donde debemos de también cuidar el crecimiento urbano y comercial, debe de tener cierta regulación, debe ser normado, ¿sí? Porque el crecimiento de manera descontrolada también nos puede generar alguna problemática en el entorno, en la imagen urbana, en la identidad. El propio desarrollo del municipio ha generado un crecimiento urbano, ¿sí? Y también el comercio, y este comercio también dentro de esta organización de Pueblo Mágico y dentro del Comité de Pueblo Mágico, se está haciendo una labor en el sentido de normar, ¿sí?, toda la cuestión comercial, porque esta, si se descuida, bueno, pues puede dañar principalmente la imagen urbana y ese sentido de Pueblo Mágico que debe de tener el municipio. Y por lo tanto, entonces es algo, es un área de oportunidad. Ya lo mencionaron, como área de oportunidad sería, pues, fortalecer la explotación de nuestro patrimonio natural y cultural que tenemos. Creemos que podemos crecer mucho más en servicios, en áreas de esparcimiento, en áreas de recreación que podemos ofrecerle a todos nuestros visitantes. ¿Qué hemos obtenido? ¿Cómo ha impactado en la ciudadanía el hecho de que seamos un pueblo mágico? Bueno, pues hay áreas de oportunidad, el área comercial y de servicios en su mayoría lo ofrecen ciudadanos que viven, que son de Comala, que su origen es comalteco. Esto no inhibe ni inhabilita a personas extrañas que puedan también visitarnos y establecerse y ofrecer un servicio. Pero esta demanda de servicios, de hospedaje, de espacios de esparcimiento y recreación, bueno, pues ha generado también un área de ocupación, de oportunidad, de empleo, de creación de empresas a los habitantes de Comala. Esta oportunidad que nos permite el hecho de que incluso a través de las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, pues Comala seamos observado a través de las redes sociales, no solamente en el ámbito local, sino, lógico, en un ámbito nacional e internacional, pues también es algo que impacta y que beneficia al pueblo mágico. Existe también demanda de vivienda. Ya lo comentaron hace un momento. ¿Saben ustedes qué es un estatus vivir en Comala? El solo hecho de decir, ¿sabes qué? Yo vivo en Comala, es hablar de un pueblo de tradición, de tranquilidad, de armonía, de hermandad. No es desconocido para propios extraños, todos los que visitan Colima, o algunos incluso que por necesidad tienen que venirse a vivir a Colima. Quiero decirles que el municipio de Comala, nuestro pueblo mágico, es el primer lugar donde buscan la posibilidad de adquirir o arrendar una vivienda para poder vivir en nuestro municipio. Entonces, es un estatus vivir en Comala, es un orgullo para propios extraños, para nosotros los comaltecos lo es, y sin duda para las gentes que nos visitan también, que adquieren, ¿sí?, este buen sabor de pueblo humano. Hay una serie de beneficios que directamente les puedo mencionar también. La creación de la MICO, de la micro y pequeña empresa, se da. Nuestro gobierno del estado, actualmente nuestro gobernador, el licenciado Mario Anguiano Moreno, ha emprendido una serie de acciones para que los municipios, en este caso la administración municipal de Comala, todos los trámites y servicios, ¿sí?, sean de una manera más eficiente, rápida, evitando el burocratismo. ¿Para qué? Para que puedan constituirse de la mejor manera y en un tiempo récord, todas las micro y pequeñas empresas que puedan constituirse. Es decir, la oferta también para la creación de micro y medianas empresas, independientemente del trámite, es algo que beneficia a los comarqueños. El desarrollo urbano y comercial, bueno, pues la plusvalía, el comercio tiene su atractivo, nos vemos beneficiados por los visitantes del estado y de todos los estados de la República Dominicana, y esto sin duda, tal vez este desarrollo urbano y comercial, que reitero, debe ser muy normado, muy cuidado, porque si no, esto puede, de alguna manera, si no hay una reglamentación
Una cosa es que exista la reglamentación y otra cosa es que realmente se aplique la reglamentación. Los ciudadanos de Comala queremos que esta normatividad se adicione, se modifique, se adecue a la necesidad real y se aplique realmente. Y esto, lógico, también nos genera como beneficio una mayor aportación de recursos del ámbito federal, estatal, y con esto definitivamente la población, los que vivimos en Comala, nos vemos beneficiados porque contamos con todos los servicios que debe de contar una población para satisfacer sus necesidades básicas y de vivienda. La comunicación, nuestras calles, nuestro alumbrado, el área de seguridad, el área de alumbrado público, el área de salud, de educación, es algo definitivamente que es un beneficio derivado también de que seamos un pueblo mágico. Y un detalle muy importante, seguridad. Si bien es cierto, el país está inmerso ahorita en una ola de violencia, Colima, el estado de Colima en general, no está tan alejado de ella, pero le quiero decir que a escasos 5 kilómetros existe un pueblo mágico que se llama Comala, donde existe una seguridad plena. Existe una seguridad total que nos permite a quienes vivimos en Comala tener nuestras casas abiertas. Te explico. No conozco ningún municipio, ningún estado de la República donde tú vayas y las puertas de su casa estén abiertas de par en par. Comala, ¿sí? Comala tiene confianza en sus visitantes, en la ciudadanía, y esto es una muestra de ello. En base a esto, bueno, pues reiterarles que como comalteco, como ciudadano, pues nos preocupa el que Comala continúe con estos apoyos, que continúe siendo pueblo mágico, pero que sí tengamos el cuidado de que conservemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y nosotros como ciudadanos estamos trabajando también con la autoridad competente, con la autoridad municipal muy cercana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son los responsables de la conducción de los programas gubernamentales, también es cierto que las autoridades se deben a su pueblo, a su municipio y a su ciudadanía. Gracias por escucharme. Muy buenas tardes, mi nombre es Óscar Fuentes Reinaga, soy presbítero, sacerdote, vicario de la parroquia de San Miguel del Espíritu Santo, que está ahí en la cabecera municipal. Me invitaron pues a compartir esta nueva experiencia de Pueblos Mágicos desde el punto de vista de las tradiciones y costumbres del pueblo. Sobre todo me decían por la cercanía, ¿verdad? Que bueno, sobre todo y principalmente, digamos, un sacerdote pueda tener con la gente desde la labor de la escucha y del conocimiento cercano que se puede tener. Yo quisiera decir que sobre esto, pues, tengo tres ventajas, principalmente en cuestión para la cercanía. La primera, que, bueno, el obispo me mandó a mi tierra, entonces soy de Comala. Ya el apellido, como decían, lo denota, Fuentes, ¿verdad? Y también, bueno, soy familiar de, será la segunda situación, casi familiar de casi todo Comala, algo así parecido, ¿verdad? Y una tercera de que, bueno, por la función pastoral que estoy realizando, de escuchar además, digamos, a quienes son ya conocidos míos, ahí crecí, ahí nací, ahí me desarrollé, ¿verdad? Entonces puedo, digamos, en un cierto sentido, pues hablar de las tradiciones y costumbres que no solamente el pueblo vive, sino que también, en esa razón, digamos, he vivido. Las costumbres van desde dos puntos de vista, considero yo, que son las charrotaurinas y también las fiestas religiosas, estas segundas pues mezcladas con rituales antiguos, náhuatl, algunos pues prehispánicos. La fiesta principal en el municipio, en la parroquia de Comala, la casera municipal, es el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe, donde desde el punto de vista de las charrotaurinas pues hay corridas de toros, jaripeas, peleas de gallos. Desde el punto de vista religioso, pues las procesiones, los carros alegóricos, las fiestas, pues digamos, y sobre todo por las fiestas guadalupanas, hombres, mujeres, niños, todos se visten con indumentarias a la usanza pues de los indígenas de Colima de ese tiempo.
van al llamado Rosario de Inditos, ¿verdad? Que es muy nutrido a las 5 de la tarde aproximadamente, y decíamos, no importa la condición de las personas, simple y sencillamente van a participar de esta tradición y de esas oraciones pues a la Virgen María. También, pues como otra tradición, está la misma organización, decíamos, de los jaripeos, que es donde se lucen caballos, los más bellos de la región, las cabalgatas, como sucede también en las fiestas de Santo Santiago, el 25 de julio en Zacualpan. También el 2 de febrero, que es otra parroquia de Comala, ubicada más al norte, en Suchitlán, el Día de la Candelaria, pues está un carnaval que se realiza, aunque no tiene una fecha definida, se realizan pues movimientos callejeros, festivos, en los cuales los hombres de Suchitlán utilizan una indumentaria especial. Las mujeres portan quinijayote, pinole, lodo azul y pedazos de naranjas agrias en vistosas jícaras. En abril, durante la Semana Santa, se lleva a cabo la Feria del Ponche, del Pan y del Café, donde se conjuga la gastronomía y la artesanía comalteca. Se lleva a cabo, pues, durante la Semana Santa y la de Pascua, donde los artesanos y empresarios se dan cita en el jardín principal para ofrecer sus productos. Cabe destacar dos momentos de tradición religiosa, que es el Via Crucis, el Viernes Santo, como se supone, muy concurrido, y también la Marcha del Silencio, donde en cooperación y colaboración con la presidencia municipal se apagan todas las luces, las calles quedan en oscuridad y solamente viene la población con antorchas iluminando pues la calle y el jardín hasta llegar al templo principal. También en Zacualpan, el 15 de mayo, hay fiestas en honor a San Isidro. También en La Caja se lleva a cabo una fiesta parecida este día, donde se hacen carreras de caballo a pelo, en pelo, donde se presentan también caballos bailadores que realizan un espectáculo con originales movimientos al compás de la música. De la misma manera, pues, se celebran las fiestas patrias de septiembre en la cabecera municipal en Comala. Es importante mencionar el ritual del distinguido en Suchitlán, donde se efectúa y se da bienvenida a quien, digamos, llega personalidades durante las fiestas, con coronas de pan, cetros también de pan, flores, collares, así como con palabras que dan al evento y le dan emotividad. A este hecho le llaman enroce, donde dan pues esta solemnidad y distinción. Cabe mencionar pues que el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, fue recibida de esta manera, con este hermoso ritual, en la comunidad de Suchitlán. Otro evento importante en las tres parroquias que están en el municipio de Comala durante sus fiestas es el Día de los Hijos Ausentes. Personas que van a las fiestas a su pueblo, que han salido del municipio, incluso algunos radicando en los Estados Unidos, celebran esta fiesta con gran alegría, hacen procesión, hay jaripeos, como en Zacualpan, pues el día de San Juan, también pues en Comala el 12 de diciembre. Los ganadores de estas actividades reciben premios como ranos, gallinas, guajolotes, esto en la comunidad de Zacualpan. Es común ver a sus moradores sentados en las banquetas de sus casas, compartiendo una amena charla, acompañada de un exquisito pan de Comala, con el inigualable pues aroma de un café de Comala, que ahí mismo, digamos, pues en la región se produce. Una pregunta importante es cómo ha impactado, pues, en la cotidianidad de Comala el ser nombrado pueblo mágico. Desde mi percepción, noto efusividad, alegría, sobre todo por saberse reconocidos, por figurar, diríamos, en el mapa ya de un modo total, platicando así igual con una persona de Comala, después del Via Crucis, en el noticiero pues de nocturno con López Dóriga, salió unas imágenes de Comala hablando del Viernes Santo y con emoción decía que se había visto y que le daba orgullo pues ver a su pueblo en una cadena nacional. Cabe destacar, como ya se ha mencionado,
pues Comala no era desconocido del todo. Ya se habían filmado en diferentes ocasiones películas, como se dijeron hace un momento, en su misma cabecera, alrededores. Llevadas pues a las pantallas algunos cuentos de Juan Rulfo por el cineasta Alberto Isaac, el cual llegó pues a radicar y pasar sus últimos años ahí en el pueblo de Comala. También el escultor, pintor Alejandro Ángel Hidalgo, incluso los mismos ancianos del pueblo que, como cuenta cuentos, se sientan en el jardín a platicar de sus épocas doradas, señalando que no ha pasado mucho tiempo desde que aquellos ancianos, incluso que participaron en la cristiada, platicaban de esa época, ¿verdad? Y que Comala tuvo una participación importante dentro de esta época de la historia. Además, está el turismo que ha aumentado, hay una gran afluencia, que como espectadores observan las tradiciones, principalmente de corte religioso. De los turistas, hay quien llega, ve, ¿verdad? Pero hay quien incluso participa, hace un turismo también, diríamos, religioso, porque en gran medida, pues, quien va a Comala son también de otros estados que también, digamos, compartiendo la fe, participan de estas tradiciones. Una pregunta más que me gustaría compartir es sobre la visión de los habitantes sobre su entidad como pueblo mágico. Y decíamos, pues, que ha visto la nominación de manera positiva, sabiendo que tiene lugares pintorescos para mostrar a la nación bellezas naturales, como veíamos hace un instante. El turismo se ha desbordado, principalmente, y creo notarlo yo, a partir de la nominación de Comala como pueblo mágico, un nombramiento que lo porta con orgullo. A todo esto, yo creo que es importante preservar la imagen de Comala como pueblo mágico, no tomar la tendencia de otros pueblos cercanos, donde las fiestas, lamentablemente, han sido acompañadas pues, por otro tipo de bebidas, donde tienen otros, digamos, finales no tan gratos. Comala todavía posee, digamos, este privilegio de tener fiestas sanas y por lo tanto se debe de preservar, de cuidar esta imagen, de preservarla como pueblo mágico, ¿verdad? Para que el habitante de Comala pues siga mostrando con orgullo estas fiestas, ¿verdad? Siga mostrando al pueblo, a las demás entidades, que hay un lugar donde se tiene que visitar. Para terminar mi participación, en una ocasión platicando con otros sacerdotes de diferentes partes del país, me preguntaban sobre, bueno, Colima es el estado, pero también, bueno, Comala es parte de él. Yo les decía que, bueno, había un volcán que estaba en actividad, que además teníamos sismos y que incluso nos podían llegar ciclones. Y decían, ¿cómo? ¿Por qué viven ahí? Yo decía, bueno, un precio tenemos que pagar por una tierra tan bella. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramsés Eugenio Díaz Valencia. Represento a la comunidad empresarial y al Comité de Pueblo Mágico en el bello municipio de Comala. Quiero agradecer la invitación por parte de la Universidad de Colima para esta conferencia, videoconferencia, y agradecer también la asistencia y participación de cada una de las salas en los diferentes estados y universidades donde se está transmitiendo. Quiero decirles que Comala, como municipio, como pueblo, llena realmente de orgullo, plenamente refrendado en cada una de sus letras. Comala significa no solamente lugar de comales, sino que significa muchas cosas para quienes nos decimos comaltecos y orgullosamente nos distinguimos, no solamente en el estado, sino a nivel nacional y en los diferentes foros donde nos hemos presentado. Decirles que Comala ha trascendido de manera importante a través de su nombramiento ya como pueblo mágico en el 2002, por parte de la Secretaría Federal de Turismo. Se le dio la declaratoria a Comala y de esa fecha a hoy podemos decir que ha sido trascendental la vida de su comunidad. Sobre todo la actividad económica y empresarial ha sido de manera importante, como se ha dejado ver la acción directa del turismo en la economía local. Un pueblo sencillo de provincia, con lugares emblemáticos, llenos de belleza, de tradición y de historia,
ha pasado de 2002, que se dio la declaratoria, a estos días, a ser un pueblo que se ha venido a profesionalizar mucho en domar una exquisitez en sus sabores, en ofertar diferentes productos, ya potencializándolos cada uno de ellos, llámese artesanía, gastronomía, hospedaje, rutas verdes, rutas de turismo alternativo, como diferentes empresas que se han venido a derivar a través del esfuerzo, trabajo de décadas, esfuerzo de gente con oficios muy sencillos, pero que se han logrado ganar un lugar y una reputación importante, no solo en el municipio, sino a nivel estatal, nacional e internacional. Comala, por muchas cosas, como ya se ha mencionado aquí, quienes me antecedieron en el uso de la voz, ha sido nombrado Pueblo Mágico, ha sido nombrado Pueblo Blanco de América, y ha tenido reconocimiento internacional a través de la novela que colocó en el escenario nacional e internacional, El Llano en Llamas, a través de su personaje Pedro Páramo, por el escritor y autor Juan Rulfo. El artista local Alejandro Rangel Hidalgo, morador de Comala, propietario de la hacienda de Nogueras, a través de su arte, de su manera muy particular de ver el mundo y artísticamente a hacerlo notar, le dio un nombre muy particular, no solo a la comunidad donde se asentaba su hacienda, que es Nogueras, donde existe hoy en día un museo muy importante que la Universidad de Colima ha tomado en encomienda muy atinadamente para poder darle difusión y reconocimiento a este artista local a través de su obra pictórica, artística, de elaboración de muebles y la herrería, que le ha dado un distintivo clave a Comala como una imagen urbana que hoy se ha tomado a través del programa de Pueblo Mágico y que resalta por mucho lo que se vive, lo que se plasma y sobre todo la manera tan bella y mágica en que se demuestra ante el mundo un pueblo de provincia que ha venido a destacarse de manera importante hoy, en 2012, como se mencionó ya anteriormente, con el galardón de Mejor Pueblo Mágico de México. Esto, sin lugar a dudas, no es cualquier cosa, sino que es un trabajo y un esfuerzo de mucha gente que desde 2002 a la fecha han tomado la iniciativa de poderle proyectar de una manera importante y destacada a nuestro pueblo. Gracias a esto, la comunidad emprendedora del municipio, los empresarios locales que de todo el tiempo han venido a trascender con sus productos, y gente nueva que ha venido y se han adoptado como comaltecos ya, han iniciado a apostarle no solamente a desarrollar un negocio más, sino realmente a crecer junto con nuestro pueblo, en un ánimo de mayor oferta turística, en un ánimo de poder eficientar los servicios turísticos, de hospedaje, de entretenimiento, de alimentación, de paradores turísticos, de rutas de turismo alternativo, senderismos, tener también los hostales, el servicio de hospedaje y todo lo que deriva y conlleva para que esto sea un servicio de un alto nivel, con mucha calidad, pero sobre todo con la calidez y la sencillez y sobre todo la gran alegría con que los comaltecos reciben y distinguen por mucho el que por qué vivir y por qué estar en un pueblo tan mágico y tan lleno de herencia y tradición. Siento que la empresa se ha venido a desarrollar de una manera importante y oportuna. Comala anteriormente vivía de la ganadería, de la agricultura, y sí se explotaba un poco el turismo, pero no en el nivel o el grado en que hoy estamos ya orgullosamente contabilizando un número mayor a 167 mil visitantes anuales, en un aproximado que nos arrojan los datos por parte de la gente que se desarrolla en el servicio y atención al turista de manera directa. En mi experiencia en el ámbito del área de servicios, puedo decirles que ha venido a recibirse muy bien el nombramiento de Comala como Pueblo Mágico. Le ha dado una plusvalía importante a nuestro pueblo, no solamente elevando la calidad y el valor de las propiedades, sino la calidad de vida de quienes vivimos ahí, de quienes día a día le apostamos al desarrollo comercial, cultural y social y económico, por supuesto, de nuestro pueblo. Hemos tenido la gran fortuna de que en esta administración se ha conformado el Comité de Pueblo Mágico con gente representativa, gente muy valiosa,
es voz de parte de muchos de los ciudadanos y nos ha dado la oportunidad de la reciprocidad de ideas que confluyen para lograr un gran proyecto que hoy se ha reconocido a nivel estatal y a nivel nacional también. Siento que eso reflejo de manera importante de un trabajo decidido por parte del alcalde con licencia, el ingeniero Sergio Agustín Morales Anguiano, quien hemos encontrado en él a un amigo, una persona muy dispuesta a realmente traducir lo que es el lenguaje del turismo en beneficio para la comunidad. Reconocer a todos los miembros, a cada uno de nuestro Comité de Pueblo Mágico, que son representantes de cámaras de comercio, de hospedaje, de rutas de turismo, también al maestro Sergio Velázquez, que nos acompaña en esta conferencia, quien ha sido un gestor y un vínculo directo con el secretario de Turismo Estatal, que pues siempre ha estado muy dispuesto a atender el tema de Comala como pueblo mágico y poderle dar un nivel y un estatus para poderlo desarrollar. Siento que los beneficios que ha aportado a la comunidad ser nombrado pueblo mágico ha sido directamente, como ya lo mencioné, en elevar la plusvalía del lugar, pero también se le ha reconocido a través del proyecto de feria de local, como se ha dado en esta fecha pasada, en la Semana Santa, que ya lo mencionaron, la Feria del Pan, del Ponche y del Café. Esta feria, en su 12ª edición ya, nos dice que en Comala hay gente que se desarrolla y ha vivido por mucho tiempo de los productos de la elaboración de artesanías y también de ofertar lo que es el café, que afortunadamente y por la ubicación geográfica que tiene nuestro pueblo, es un café de mucha calidad, de altura, y que tiene un reconocimiento nacional e internacional por las cámaras reguladoras del café. Y ha sido una tarde agradable el poder estar disfrutando un café y que la gente le reconozca su calidad, pero sobre todo con la charla de un comalteco que les puede contar su historia a través de cómo se ha venido a desarrollar en el pueblo. Y eso te dice por mucho que Comala no solamente es la infraestructura que ves, sino que también hay historias detrás de cada producto, hay historias detrás de cada esquina. Hay cosas importantes que a lo mejor se descubren en otros pueblos mágicos, pero en Comala se saben mejor. Al disfrutar, como lo mencionaba, de un rico café, saborear un pan que tiene un reconocimiento muy amplio a través de diferentes casas de panaderías que se han venido a desarrollar, y que tienen mucha tradición, un sabor inigualable y recetas celosamente guardadas. Siento que el ponche, una artesanía como se le ha definido, es una bebida que nos da el sabor de las frutas locales y también se elabora de leche. Y digamos que tenemos la oportunidad de ofertarlo a quien visita Comala. Ese ponche le ha dado un valor agregado a los servicios de restaurante, ya que es muy común las personas que visitan Comala disfrutar de un ponchecito para abrir el apetito. Se toma como un aperitivo, pero le ha valido por mucho la tradición en su gastronomía. Una tradición que desde 1946 viene a desarrollarse ya hoy con una cuarta generación de personas que se dedican a la oferta de la alimentación en el municipio. Quien visita Colima y se le hace la invitación a resbalarse en la piedra lisa, y en Comala se le invita a que pase a disfrutar de nuestros restaurantes, a disfrutar de la belleza natural, pero sobre todo de disfrutar esas recetas tan celosamente guardadas de la tradición gastronómica que se tiene en el municipio. Podemos encontrar una sabrosa y alegre tradición en todo aquello que nos ofrecen las personas de los restaurantes. En la plazoleta principal, frente al templo de Comala, con una vista sin igual de los edificios volcánicos del Nevado de Colima y del edificio del volcán de fuego, tenemos una vista paradisíaca de un pueblo de provincia que se ha esmerado en atender al turismo. Y siento que el sabor que te queda en la boca no solamente es en buena medida por el esfuerzo que se hace por disfrutar una rica botana, como es ya una tradición, sino por el lugar, el espacio y sobre todo por la vista que tienes. El aire fresco en un entorno de huertos verdes donde se cultiva el café,
donde se cultiva el mamey y diferentes productos que a la agricultura le han dado mucho reconocimiento. Siento que es parte de la magia que buscamos proyectar de parte de las personas de Comala. Siento que las empresas que más se han desarrollado a partir del pueblo mágico ha sido el tema del restaurante, ha sido también las personas con la agencia de turismo, pero los guías de turismo han jugado un papel importante. En todos los pueblos mágicos es muy importante la labor decidida de sus habitantes espontáneamente dirigiéndose hacia los turistas para ofrecer recorridos guiados a diferentes puntos de interés, a zonas de relevancia o belleza natural, así como contar historias, contar cuentos y sobre todo darle o imprimirle un poco de lo que no se ve, pero que sí se tuvo en épocas pasadas y que viene a darle un dato importante a quien visite el pueblo y sobre todo que conozca más. Eso se ha venido a desarrollar por mucho de manera espontánea de la gente que vive en nuestro pueblo, de las personas adultas que todas las tardes se reúnen en su plaza principal para contar leyendas del ayer, y que siento que eso es una herencia, una tradición que le han venido a heredar a las nuevas generaciones y que orgullosamente se cuentan día a día y son del dominio general. También tenemos los senderismos y también tenemos rutas a caballo, en bicicleta, a pie, hoy en transportes muy cómodos dirigidos hacia la zona del volcán de Colima, donde hay diferentes personas que les ha ido bien y han venido a enriquecerse, a enriquecer este servicio y sobre todo para que les vaya bien. Tenemos el servicio de hospedaje que se ha incrementado de una manera importante. Sencillamente se daba el servicio y hoy por hoy se ha profesionalizado a través de diferentes iniciativas de personas, empresarios que le han apostado al tema de Comala como pueblo mágico. La Secretaría de Turismo Estatal ha sido muy enfática en procurar dar la capacitación debida no solamente a gente de hospedaje, sino a los restaurantes y además servicios de turismo que se ofrecen, con la finalidad de estar acreditados en distintivos H y M, estar acreditados con la capacitación debida para que de manera profesional se atienda a quien nos visita y sobre todo tengamos acreditaciones importantes que nos dan una mayor plusvalía, mayor calidad para poder tener satisfacción completa del cliente. Esto es algo muy importante porque no basta con tener la infraestructura, no basta con tener las áreas naturales, los recorridos, tal vez los servicios, sino que necesitamos que quien es prestador de servicio, quien realmente se compromete con atender a quien nos visita, lleve implícito el compromiso de dar su mejor cara, su mejor momento, pero sobre todo de entregar el corazón. Tal vez suene un poco romántico esto, pero lo es. Realmente lo que enamora a quien visita Comala es el trato tan esmerado de sus anfitriones, como también la manera en que la gente tan amablemente responde a todas las preguntas de las personas y se ofrece para indicarle dónde la puede pasar mejor, en dónde puede tener una mejor satisfacción o qué es lo que no, tal vez no ha visto y necesita conocer. La ruta del café ha sido una ruta creada por parte de la autoridad municipal y la Secretaría de Turismo en conjunto con la finalidad de hacer recorridos no solamente en el área del pueblo, sino que también trasciende hacia las comunidades, puntos de interés importantes donde existen áreas naturales, pero donde se ha venido a desarrollar la empresa turística en comedores o paradores rurales, donde la cocina sencilla de casa en una comunidad cercana al pueblo, a la cabecera municipal, se convierte en un restaurante o tal vez en un desayunador práctico, pero que viene a cubrir la necesidad de darle el servicio a las personas. Esto nos llena de orgullo porque le ha venido bien a la economía local y sobre todo en la zona rural, en el área de las comunidades, donde anteriormente no se daba, pero se han venido a motivar por el trabajo que se ha venido a desarrollar, pero sobre todo pues estamos viendo que la gente cada vez más se involucra con el turismo. Ya esto nos deriva en buscar establecer más servicios y poderles dar más opciones aún en la misma comunidad.
Las oportunidades que presenta el desarrollo a las empresas son, por todo lo que he comentado y por más, amplias, realmente muy establecidas y muy medidas en nuestro pueblo. Siento que en 2012, al tener este reconocimiento, nos compromete y nos ocupa en seguirlo desarrollando, detonando, no solo en mantener lo que ya se tiene, sino en proyectarlo de una manera interesante y sobre todo, pues para poder tener los flujos de atención en la medida que tenemos la visita de las personas. La problemática, como en todo lugar, siento que ahí es mínima en Comala. No tenemos un ambulantaje importante, no tenemos realmente daño por graffiti, no tenemos, digamos, mucha injerencia de gente ajena que no comparta nuestra idea, sino que también es Comala un pueblo muy seguro, como ya lo mencionaban. La gente vive, como siempre lo ha hecho, de puertas abiertas, con su casa dispuesta, abierta a quien nos visita. Pero eso es lo más importante, siento que tienen también dispuesto y abierto su corazón. Agradecerles a la Universidad de Colima por esta oportunidad y hacer un reconocimiento a todos los que de alguna u otra manera han contribuido para que Comala siga emanando esa magia que estamos traduciendo a todo el país. Y siento que quien no visita Comala necesita hacerlo para que se enamoren de lo que tenemos en la provincia mexicana. Agradecemos al maestro Sergio Aguirre Velázquez, al sacerdote Óscar Fuentes Reinaga, al licenciado Ramsés Díaz Valencia, al maestro Francisco Montes Fuentes y al licenciado Noé Guerra Pimentel, y daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. La dinámica será la siguiente: se podrán hacer 3 preguntas por sala, iniciando con la Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad Autónoma del Estado de México, Nodo Periférico de Valle de Bravo a Núñez, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Manzanillo, Tecomán y finalizaremos en Colima. Les recuerdo que se responderá una pregunta a la vez. ¿La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario? Sí, aquí la Universidad de Chihuahua. Una de las preguntas que tenemos por aquí los participantes que estamos aquí es, ¿cuál es la temporada alta para visitar Comala? Yo la respondo, Sergio Aguirre. Mira, la temporada alta es en diciembre, principalmente porque, como lo mencionaba en este caso el presbítero, pues es la época donde hay las fiestas, tanto las charrotaurinas como las religiosas. Aparte de diciembre también está Semana Santa y Semana Pascua, las 2 semanas también donde se tiene también festividades religiosas y está la Feria del Ponche, Pan y Café, y pues todo el verano también. Y pues bueno, en el transcurso del año se tiene muy buen clima y está muy cerca a Colima, entonces pues virtualmente todo el año es proclive a las prácticas del turismo. ¿Alguna otra pregunta en la universidad? Muchas gracias por la respuesta y nada más felicitarlos por la presentación de ese pueblo mágico de Comala y hacerles un comentario. Comentábamos aquí que nos hubiera gustado que pudieran haber presentado más imágenes de fotos del pueblo, no tanto a lo mejor los textos. Entonces, a ver si pudiéramos en algún momento dado ir incluyendo más fotografías de los lugares de los cuales se está hablando en la conferencia. Gracias. Respecto a su pregunta, en un momento al finalizar les pasaré el sitio web que tenemos del sitio y ahí podrán ver imágenes de cada uno de los pueblos. Igual nos pasarían de ahí de Comala, nos pasarían de la Secretaría de Turismo imágenes y ahí se la subiríamos. Gracias por su comentario, de todas maneras. ¿La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes, aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Simplemente un comentario, nada más agradecerle a la oportunidad del pueblo de Comala de permitirnos conocer su pueblo, todo lo que ofrece, y ya nosotros próximamente estaremos compartiendo nuestros pueblos. Gracias. Gracias. ¿La Universidad Autónoma del Estado de México tiene alguna pregunta o comentario? ¿De aquí? Sí, pregunta.
No sé si alguno de los ponentes me pudiera decir, bueno, soy de Colima, o pudiera externar, ¿cuáles son los principales lugares a visitar en el municipio de Comala? Bueno, recuerdo los principales son tres. Bueno, si me permiten, la contestaría. Los puntos de mayor interés en Comala, aparte del pueblo en su conjunto, y recorrerlo a pie por sus calles y conociendo todos los espacios que se tienen, tenemos la zona mágica, que es rumbo al pueblo indígena de Suchitlán, que es un fenómeno ahí magnético que existe, donde puedes hacer una prueba con un carro apagado y el carro toma movimiento. Es un punto de interés. También tenemos el pueblo indígena de Suchitlán, donde se elabora mucha artesanía, cestería, máscaras y demás utensilios. Tenemos las lagunas de origen volcánico, que es la Laguna La María, la Laguna El Carrizalillo, y tenemos ahí un parador en una exhacienda de San Antonio, que tiene el marco del volcán de fuego. También la exhacienda de Nogueras, donde existe un museo, y tenemos un parque botánico también. También se tiene toda el área de los manantiales de Zacualpan, que es una comunidad indígena también, y se tiene ahí el afluente principal donde se surte de agua a la población, no solamente de Comala, sino de Colima y Villa de Álvarez. Tenemos la Sierra de Manantlán, el Cerro Grande, como se le conoce, el área de Campo 4, que es un área natural protegida, a una altura de más de 2.000 metros, tienes una vista espectacular de todo el valle de Colima, el estado, puedes ver el mar desde ahí. También tienes la visita obligada a todos los puntos de servicio, como son los portales en Comala. Es, como mencionaba yo en mi intervención, una sabrosa y alegre tradición. Te puedes comer, disfrutar de los ponches, tomarte un rico café y un poco en la provincia. Sí, compañera, me gustaría comentarte que el estado de Colima es un estado relativamente pequeño en cuanto a extensión geográfica y perfectamente comunicado, de tal manera que la parte norte, donde se ubica Comala, hasta la parte de la costa, estás haciendo en promedio hora y media en traslado en vehículo, en coche, 2 horas en autobús, de tal forma que eso te da una idea de lo cercano que están estas bellezas y que puedes disfrutar en un solo día todo esto que ya se te comentaba, pero además darte un chapuzón en el mar. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿qué tipo de deporte puedes practicar en los lugares ya mencionados? Sobre los deportes, mira. En el caso de Comala, por su ubicación geográfica, lo planteaba Ramsés, hay guías locales que, por ejemplo, desarrollan el ciclismo de montaña, desarrollan el senderismo, obviamente también asesorado por ellos, puedes practicar rappel en algunas zonas, se puede practicar también la pesca tanto en la laguna, sobre todo en la Laguna de la María hay pesca, paseos a caballo, etcétera. Son actividades más de ecoturismo o en contacto con la naturaleza, o inclusive puedes ir a la zona de la Reserva de la Biosfera de Manantlán y bueno, contratar un servicio de ala delta, de parapente, etcétera. Sería todo, muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. ¿El nodo periférico de Valle de Bravo tiene alguna pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Nada más agradecerles la información muy completa y no tenemos preguntas. Gracias. ¿La Universidad Autónoma de Chiapas tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes. Si existe una pregunta, permítame. Okay, bueno, se estaba comentando de que algunos de los beneficios de la clasificación de pueblo mágico era la mayor aportación de recursos y oportunidad de fortalecimiento de la creación de la micro y mediana empresa. Y nosotros como estudiantes de turismo, pues también somos emprendedores y queremos saber cuáles son las aportaciones para la creación de la micro y mediana empresa
en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos un pueblo mágico aquí en Chiapas. Entonces, ¿cuál es el proceso para recibir esos beneficios? Mira, a través de la Secretaría de Turismo, quien decida opte por desarrollarse en algún negocio, puede acercarse de la misma Secretaría de Turismo en el Estado, la Secretaría de Economía, en el caso Colima, tiene diferentes programas que puede incluir. Asimismo, la Secretaría de Fomento Económico, quien es directamente la encargada de darle impulso a lo que se refiere a micro, pequeña y mediana empresa, o pymes, como se le viene a definir. Entonces, a través de ellos, puedes llegar a tener un asesor, un coordinador, para poder reunir todos los requisitos y a armar tu expediente para poder ser sujeto de crédito o también de capacitación y también de promoción en su momento para poderte desarrollar ahí en tu pueblo. Nada más una nota a lo que comenta el licenciado. Puedes checar en nuestro sitio la conferencia anterior, la conferencia magistral que dio el licenciado Marte Molina Garibaldi. Ahí toca algunos puntos sobre tu pregunta, para si gustas checarla, ahí podrías reforzar tu pregunta. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Okay, sí. ¿Y cuáles serían algunos de esos beneficios que ustedes han recibido en Comala, por ejemplo? Bueno, mira, mencionaba Ramsés, por ejemplo, en el caso de Colima, existe un fondo que es el CEFIDEC. Digamos que a través de ese fondo es que se financian proyectos no solo turísticos, sino proyectos de cualquier índole aquí en el estado de Colima. En el caso de Comala, a mí me consta que se han acercado a este fondo establecimientos de hospedaje, tiendas de artesanías, pequeños establecimientos de alimentos y bebidas, y que han presentado un proyecto el cual lo elaboran ellos mismos mediante asesoría, y pues al final se les puede apoyar, ¿no?, con ciertos recursos económicos para que echen a andar su negocio. A la par de ese esquema gubernamental, la misma Universidad de Colima tiene un área donde se trabaja con emprendedores, es un tipo de incubadora de negocios. Entonces, te puedes acercar también aquí a la universidad para recibir esa asesoría y ese acompañamiento. La misma Secretaría de Turismo en el estado, por ejemplo, se encarga de brindar capacitación, de brindar cierto apoyo promocional también, si es el caso y se aplica, con el afán de incentivar a estos emprendedores a que sigan adelante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, muchísimas gracias. Sería todo por la Universidad Autónoma de Chiapas. Felicidades a los expositores. Sin nada más preguntarte, ¿de qué nacionalidad eres? Mexicana, soy de Comitán, Chiapas. Unas zonas extranjero. Bueno, es que viví en Estados Unidos por 2 años y acabo de regresar. Paulina Russo. Gracias. ¿La Universidad Autónoma del Carmen tiene alguna pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Solamente queríamos felicitarlos por esas conferencia que nos dieron, videoconferencia, y solamente una pregunta: ¿qué tipo de turistas es el que más llega ahí con ustedes? ¿Qué tipo de turistas llegan? ¿Alguien quiere participar? Sí. Bueno, de mi parte nada más comentarte por experiencia, aunque no radico en Comala, vivo en la ciudad de Colima, en la capital. Pero cada vez que voy, encuentro uno principalmente turismo nacional, esporádicamente turismo extranjero, sobre todo en esos tours que se organizan, que llegan los cruceros acá a Manzanillo. Un destino obligado viene siendo Comala, aparte de la capital del estado. Entonces, es el turismo que tenemos de manera prominente. Y te reitero, es el nacional el que nos visita más.
Ah, ok. Muchísimas gracias. Esa era mi único pregunta y pues agradecerles que estuvo muy bien a todos ustedes ponentes. Gracias. Gracias. ¿La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Bueno, miren, en primera instancia agradecerles la información que nos han proporcionado. En segunda, bueno, felicitarlos por el galardón que obtuvieron. Realmente yo creo que eso refleja el compromiso que tiene la población y las autoridades. Y pues bueno, solo una pregunta hacerles. ¿Qué medidas de protección aplican al patrimonio tangible e intangible con el que cuenta Comala? A ver, empezamos. Mira, es un tema muy importante y es un tema que se encuentra entre los criterios de certificación, no solo de Comala, sino de todos los pueblos mágicos. Se debe de tener un reglamento que preserve la imagen urbana en el caso de lo tangible. Un reglamento que evite, por ejemplo, que haya contaminación visual, que haya contaminación aérea, que poco a poco se vayan perdiendo el valor arquitectónico del pueblo. Entonces, en el caso de Comala, se ha estado trabajando en ese aspecto. No es una cuestión sencilla porque se tiene que socializar, se tiene que trabajar con la población, porque de repente la gente, hay algunas personas que todavía se les hace complejo el hecho de que, por ejemplo, es mi casa, pero pues no tengo toda la libertad para poderla modificar, inclusive. Entonces se está trabajando en ese aspecto. Es muy 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 importante esa cuestión, en la cuestión de lo tangible, del patrimonio cultural que tenemos. En la cuestión de lo intangible, se trabaja con la Secretaría de Cultura a través de, por ejemplo, el PACMIC, en tratar de rescatar y de preservar costumbres, danzas, festividades, inclusive la música. El PACMIC en Comala anualmente destina recursos a estas tareas, sobre todo en las comunidades indígenas es donde se tiene esa tarea, ¿no? De no permitir que se olviden esas tradiciones. Me gustaría también, no sé si el presbítero pudiera aportar un poquito ahí sobre las cuestiones intangibles de la religión en Comala, cómo se fomenta que se continúen desarrollando. Sí, sin duda se hace una promoción, que además la gente del mismo pueblo está de acuerdo, digamos, en la misma continuidad de estas tradiciones. De hecho, para la organización de una fiesta religiosa, pues se comienza con anterioridad a preverse todos estos datos, todos estos hechos. Y cuando se realiza alguna, digamos, festividad, pues donde hay algo que es tradicional, que es cultural, pues se prepara con anterioridad. La misma gente del pueblo es quien organiza y participa. Y esto fortalece, porque es la gente misma quien está ayudando a que se realicen, pues, estas festividades. No es solamente, digamos, todos quienes realizan, sino es gente misma quien participa, quien organiza, y que al final, digamos, preserva pues estas actividades. Yo nada más para abundar un poquito, a recordar que Colima, desde su fundación en 1527, pues ha registrado una alta sismicidad. Yo creo que desde antes ya la tenía, pero la ha registrado de manera documentada desde esa fecha, cuando llegan los colonizadores, los conquistadores españoles. Y bueno, todo ese tiempo, lamentablemente, nuestra arquitectura, lo que es el patrimonio cultural, arquitectónico, pues ha venido modificándose, ha venido alterando mucho el entorno. Sin embargo, nuestros edificios más antiguos, emblemáticos, son del siglo XIX, de mediados principalmente, y hablamos aquí de la Catedral Basílica Menor, del Teatro Hidalgo, de los portales, y por supuesto de esta parte de Comala, que es la que menos afectada ha resultado por los sismos. Igual que el municipio de Cuauhtémoc, que están prácticamente al mismo nivel, a la misma altura, son lugares que menos han sido afectados, lo que nos ha permitido conservar de alguna manera ese patrimonio arquitectónico que presumen los comaltecos y que nos enorgullece a todos los colimenses. Pero sí, en lo general, Colima ha sido afectada mucho por los sismos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias.
Bien, entonces, bueno, agradecerles su atención, y bueno, pues que sigan adelante con los trabajos que tienen programados para que se fortalezca mucho más el turismo ahí en Comala. Gracias. ¿La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene alguna pregunta o comentario? No, solamente agradecerles la exposición y felicitarlos. Muchas gracias. Gracias. ¿La Sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario? Es bastante interesante su exposición y bastante enriquecedor. Dos preguntas muy fáciles. Una es, deseo saber cuál es la altitud del pueblo de Comala, y la segunda, si existen zonas indígenas, si hablan algún dialecto en esa región. Muchas gracias. Bueno, la altitud del pueblo de Comala, la cabecera municipal, está sobre los 600 metros más o menos, 700 metros. En ese rango oscila aproximadamente. Ya conforme avanzas y te adentras al territorio, y en la zona norte, pues ya tiene mayor altura por estar ya hacia la orientación del volcán de fuego, ¿verdad? Hasta 1200 metros más. Sí, respecto a los grupos indígenas, Comala tiene todavía dos grupos bien identificados. Uno se encuentra en Xochitlán y otro en Zacualpan. Y acá en la parte de la, pues más al sur, en la parte, pudiéramos decir, de la costa, tenemos en el municipio de Ixtlahuacán, la localidad de Tamala, que también tiene ahí grupos que todavía hablan principalmente lengua náhuatl, recordando que los vestigios que principalmente se han encontrado de carácter arqueológico son de náhuas y otomíes. ¿Alguna otra pregunta o comentario, Manzanillo? No, ya no tenemos preguntas. Nada más felicitar a los ponentes. Muy buena exposición. ¿La Sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario? Sí, buenas tardes. Sí, tenemos preguntas. Adelante, señor. ¿Para allá? Sí, háblele. En una de sus diapositivas mencionaron que en el municipio no hay una fecha terminada para la realización del carnaval. Quería saber si lo hacen generalmente en un meses o determinados, o lo hacen en cualquier fecha. Bueno, últimamente el carnaval propio, como se desarrolla, o como al menos aparece en televisión, es en la semana de la cuaresma, ¿verdad? Previo pues al comienzo de la Semana Santa, lo que llaman el martes de carnaval. Todavía no es algo, digamos, dentro del municipio muy arraigado, ¿verdad? Principalmente, digamos, dentro de las fiestas de Xochitlán, era donde se enmarcaba esto, sobre todo, digamos, pues por de las mismas costumbres que el pueblo muestra y estas peregrinaciones, romerías que hacen, principalmente en su fiesta el 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria, donde por ser pues una comunidad, digamos, de ascendencia indígena, todavía conserva estas tradiciones, ¿verdad?, de costumbre náhuatl, donde lo mezcla con la religiosa, y de esta manera por las calles hacen estas, decíamos, romerías y peregrinaciones, principalmente pues en su fiesta. ¿Alguna otra pregunta en Tecomán? Sí, tenemos otra pregunta. Mencionaron que las épocas principales donde tenían un mayor número de turistas era diciembre y febrero. ¿Existe la seguridad para los visitantes? Sí, mira, Comala se caracteriza por su seguridad. Es de los municipios con menos índices delictivos en este momento, al igual que el municipio de Cuauhtémoc. A diferencia, lamentablemente, del resto de los municipios que sí se han visto asolados pues por esta ola de crímenes que han venido estremeciendo prácticamente todo el país. Pero sí, Comala y Cuauhtémoc son los municipios que menos índices delictivos tienen. ¿Alguna otra pregunta en Tecomán?
No, ya no tenemos preguntas. Muchas gracias y felicidades por el tema. Gracias. ¿Aquí la sala de Colima tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay más preguntas, para finalizar, agradecemos su presencia al maestro Sergio Aguirre Velázquez, al sacerdote Óscar Fuentes Reinaga, al licenciado Ramsés Valencia, al maestro Francisco Montes Fuente y al licenciado Noé Guerra Pimentel. Les hacemos un reconocimiento público por el apoyo recibido para el desarrollo de este ciclo de videoconferencias y a todos los asistentes en cada una de las salas, al SOPROMED y el Sistema Nacional de Educación a Distancia, y a todos los ingenieros en las diferentes salas por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión. Se despide de ustedes Ana Victoria Castillo Baltazán, recordándoles que la próxima videoconferencia será el 16 de mayo a las 12 horas. Para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias, ingresar al sitio http://www.cinet.mx/sitios/pueblos-medio-mágicos/. Hasta pronto y que tengan buen día. Gracias.